Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. Pues miren, en esta ocasión vamos a concluir nuestro diseño de colibrí y bueno, pues nos quedamos en la vuelta número 46. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta 47. Antes de iniciar, les invito a suscribirse al canal y apoyarme con su like. Vamos a comenzar con nuestra vuelta 47 y vamos a hacer toda la fila de casitas. En total nos tienen que salir 45. Voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada y fijo encima de mi siguiente casita. Siempre voy a realizar una separación de 2 cadenas y me iré apoyando en las de abajo. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, fijo la 25 encima de el primer punto alto, la 26 encima del cuarto, la 27 encima del último, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42. Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro y 45. Y es así como cerramos nuestra vuelta número 47. Vamos a realizar nuestra última vuelta, que en este caso es la 48. Y otra vez vamos a llenar toda nuestra fila de casitas. Les repito que tienen que salirnos 45 en total. Subo nuevamente con 5 cadenas, tomo lazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
Vamos en la 40. 41. 42. 43. 44 y 45. Y es así como queda lista mi vuelta número 48. Y es así, princesas, como queda listo nuestro hermoso proyecto. Espero que les haya gustado mucho. Yo hasta aquí voy a dejar este video. Les agradezco mucho el favor de su atención, que sigan pasando un excelente día y nos vemos en nuestro próximo proyecto. Muchas gracias. Bye.